Lámpara es a tus pies, amada, la palabra. Es la lumbrera al camino que tú y tu hija tienen que recorrer. La palabra es una lámpara eterna a tus pies. No vas a tropezar, tampoco tu hija. Es la lumbrera a cada paso del camino de la vida que tú y tu hija tienen que recorrer. Aleluya. La gracia del Eterno en tu vida, su amor en ti, su presencia en tu vida, la presencia del Ruach HaKodesh en el corazón, en la vida de tu hija. Tú eres bendecida por el creer. Tomaste la decisión de creer, de confiar. Tomaste la decisión de rendir tu vida a Él, a Yahweh, a través de Yeshua. Tomaste la decisión en tu corazón de creer que el Eterno es quien hace en tu vida y en la vida de tu hija nuevas todas las cosas. Y esa acción tuya de creer glorifica el nombre del Señor. Y Él, cuando tú lo glorificas, Él se glorifica en tu vida y en la vida de tu hija. Hoy, tú y yo solo vamos a creer, vamos a dar gracias, vamos a glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos, por la obra perfecta, sobrenatural que Él está haciendo en el corazón de tu hija. Sé que tú como mamá anhelas, deseas, clamas, oras, intercedes por tu hija. Esas oraciones producen en tu propia vida, en la vida de tu hija, la más grande manifestación del poder del Espíritu Santo. Mantengámonos orando, creyendo, sin dudar, creyendo. No importa lo que a veces vemos, porque tú y yo y todos los que estamos orando junto a ti no estamos enfocados en las circunstancias. Nosotros estamos enfocados en el propósito de Yahweh, nuestro Elohim, para tu vida y para la vida de tu hija. Tu salud bendecida. Tu economía bendecida, tus finanzas multiplicadas en el nombre de Yeshua. Las finanzas en la vida de tu hija son sobrenaturalmente multiplicadas. Tu hija es bendecida. El Eterno la bendice con su casa propia. Su casa propia. El Eterno bendice el corazón de tu hija. Tu hija toma las decisiones correctas. Tu hija camina en total victoria. Tu hija es bendecida. Tu hija es bendita. Tu hija es bienaventurada. Amén. Acuérdate. Acuérdate de esto. Tus ojos van a ver a tu hija en esa alegría y gozo de tener las llaves y el título de su casa propia. Tú vas a ver cómo el Eterno se glorifica día a día en tu vida y en la vida de tu hija. Abre tus manos para recibir sus bendiciones. Abre tu corazón al creer. Bendecida, tú eres una bendita, una bienaventurada.